Más de 300.000 cienfuegueros irán hoy a las urnas para ejercer su derecho al voto. 759 colegios electorales se han dispuesto en toda la provincia, de ellos dos especiales en centros hospitalarios. Desde bien temprano, muchos han sido partícipes de esta jornada histórica para nuestro país. Más orgullosa me siento porque es primera vez que funciona en un centro hospitalario, en un centro que es mi segunda casa, que llevo 54 años aquí y nunca había participado en un evento como este. Hoy la Constitución es ese sí rotundo por Cuba, por su libertad, por su soberanía, por su independencia, para que sigamos siendo un país próspero y sostenible. Y nos mueve porque tenemos miles de razones para ello. Primero, porque gozamos de una libertad, tenemos la posibilidad de expresar, de elegir a nuestros dirigentes, tenemos la posibilidad de estudiar, de prepararnos, de ejercer nuestras profesiones. Tenemos miles de posibilidades que nuestra revolución nos ha dado. Y para que esas posibilidades, que son estas conquistas que se han logrado durante todo este proceso revolucionario, sigan teniendo valía, tenemos que reafirmar nuestra Constitución. Sabemos que tenemos muchas dificultades, pero esta Constitución, valga la redundancia, constituye una garantía de lo que hemos logrado y también un camino para, dentro del contexto tan difícil, tan complejo en el orden mundial, significa mantener este país erguido después de 60 años para conseguir y construir y el bienestar que todos merecemos como cubanos. Durante meses, cada cubano pudo aportar su criterio a la Carta Magna que hoy se somete a votación. Los pioneros custodian las urnas como un ejercicio de transparencia y democracia en una jornada donde se define también el futuro de nuestra nación. Desde Cienfuegos, Regla Abreu y Mayerín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.